Acabamos de llegar. Facundo dentro lo van a conocer al hostel. Viene la camioneta que nos trajo un chileno que nos encontramos en el camino. Buena onda. Chao, que estén bien. Bueno, hoy día cambiaron los planes. Así es el viaje. Estábamos en casa de Facu. Bueno, no Facu, nos recibió. Y hoy nos resultó que podemos irnos más céntrico, o sea, alguien nos recibe en el centro, donde podemos generar más redes para mostrar el video. Así que buena onda, vamos a ver qué pasa, nos ofrecieron un lugar y que fluya. Duda Hostel, lugar donde probablemente podemos mostrar el proyecto. Bueno, aquí le voy a mostrar una amiga ya del camino, amiga latinoamericana. Siempre está presente. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sí! Nos encontramos con Karen. Hey, bueno, vamos a hacer un resumen del día porque no hemos grabado mucho rato, ha sido un día cansador. Vinimos a Gualeguaychú para renovar la visa y resultó que salió todo bien para mostrar el video en Buda Hostel y hoy día es la presentación audiovisual Universo Inverso. Les vamos a presentar a Mauro, que anda por ahí. Las chicas, ¿qué ha pasado hoy día? Y Karen, nuestra gran amiga que nos encontramos en todos lados. Soy su fan número uno. Y que nos ha ayudado bastante y mucho. La queremos mucho. Sí. ¿Qué hicimos hoy día, Nadia? El lanzamiento aquí en Gualeguaychú, en el hostel, en el Buda Hostel. Ahí está el Buda. Buda Hostel. Así que ahí esperando todos los tres, enviando mensajes. Karen envió mensajes a los hostales. Sí, cibernéticos. ¿Y tú a dónde fuiste a gestionar cosas? Fuimos a la municipalidad. ¡Vamos! Bien, porque el sueño tiene que realizarse, porque tenemos que llevar esto Micha, infinito y más allá. Bueno, ahora vamos a salir a la calle a invitar gente para que vengan y ya lo disfruten todo el show. Bueno, ahora andamos en las calles buscando gente para invitar a la actividad. Mientras les voy a mostrar una piscina municipal, creo, parece, en este lugar. Un pueblito pequeño que tiene un carnaval muy bueno en Argentina. Bueno, hemos rescatado a algunas personas, buena onda, y este es el momento de humor que Karen me dice que nosotros viajamos por Couchsurfing y Karen nos va a enseñar cómo se dice. ¿Cómo se dice, Karen? Ay, pero te estaba diciendo. Vamos. Micha dice, ¿te quedó claro? Micha dice, food surfing. Es una cosa tierna. Surfing no se dice. ¿Cómo es? Cow surfing. Ah, cow surfing. Que significa surfeando en tu sofá. Hola, Mauro. El amigo Mauro es quien nos recibió en el hostal y a cambio de recibirnos, poder presentar el proyecto acá. ¿Por qué confía en el proyecto, Mauro, si ni siquiera ha visto el video? Porque tengo expectativas. Ustedes, la verdad que nos contaron y me pareció una muy buena idea. Y siempre está bueno tener ideas que transformen cosas, sociedades, personas. Y a veces llegar, aunque sea llegar a poca gente, no importa la cantidad de gente que se llegue, sino que se pueda transformar, tal cual. Así bueno, que me parece que este es un espacio para agradecerte, eso. Agradecerte, Mauro, también por eso. Porque hay gente con esos espacios. Buda Hostel, ¿sí? Por esta temporada, así que vamos a darle like. Vamos a darle. Yo he visto como todo el proceso que han hecho ellos desde el comienzo, todo el amor que le han metido a este proyecto, todo el esmero que le han puesto, cómo se la han guerreado prácticamente, ¿sí? Por eso yo creo tanto en ellos y los apoyo de muchas maneras. Y bueno, les agradezco de corazón que estén acá. Y es muy lindo el proyecto que están haciendo los chicos porque realmente lo que se pretende es mostrar. Entonces, todo lo que estamos haciendo el día de hoy en algún momento va a salir en algún capítulo. Así que van a tener ustedes mismos de tener la oportunidad de verse y de ser parte. Porque Universo Inverso no son ellos, no somos pocos, somos todos en realidad. Y la idea de lo que se quiere es crear una colectividad y que se nos vayan uniendo más, creando redes y mostrando cosas distintas. Aparte, somos diferentes culturas, somos diferentes países, pero al final somos del mismo corazón y todos queremos lo mismo. Entonces, les agradezco mucho por estar acá y bueno, gracias de verdad y un aplauso para...
hemos terminado la presentación de hoy día. Estamos recontentos, felices. Agradecer en primer lugar a Mauro por dejarnos el espacio para presentar esto, por creer en la iniciativa y por a toda la gente que también participó de esto. Nosotros seguimos compartiendo, así que ya mañana nos espera la carretera para ir a Paysandú a relajarnos un poquito y nada, a seguir con todo, con fuerza, con más energía y a creer. Y ya nos vamos. Creo que me he despedido de mi nadie más de 100 veces. Nos vamos pidiendo. ¡Chao, Leoncito! ¡Chao! Bueno, chao chicos, muchas gracias por todo. Gracias por las conversas, por la experiencia. Y nada, sigan el viaje. Buena ruta. Y eso. El trabajo bonito. Nos encontramos. ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, vos! ¡Dale, vos! ¡Viste! ¡Viste! Esquipa. Estamos con dos personajes, dos niños del futuro. Yo. Niño del futuro. Esquipa. Sí. Y yo. Bueno, a ver, niño del futuro, dígame, ¿qué es el amor? Tener cariño sobre el otro. Tener cariño sobre el otro. Muy bien. Y también darte una boca. Un beso en la boca. Qué bueno. Bueno, nos despedimos aquí de nuestra amiga Karen. No. Reportera. De Gualeguaychú, mañana, no sabemos. Desde cualquier lugar del mundo. Otro día desde Córdoba. Otro día desde Córdoba, desde Rosario, desde, no sabemos, Chiloé, espérame. Y la próxima reportera. Nos vemos en la próxima reportera de Universo Inverso. Ella es... Ay, mi amor. No, qué amor. Gracias. Qué lindo. Gracias. Ay, bueno. Yo los grabo a los tres ahí. Dales un abrazo. Mira nuestro regalo. Angelito. Qué mejor Ninfa, regalo que conocer Ninfa. Gente así de linda. Muchas gracias. Ninfa se llama ella, recuérdenlo. La mujer con mejor memoria, aunque no lo crean, ahí donde ustedes la ven, es una réplica de Nadia en miniatura. Es un yo del pasado que vino a recordarle a Nadia cómo era cuando era nena. ¡Vamos, Nadia! Oh, 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 oh,